Eufórica. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto enorme en este día especial de Cienciano del Cusco. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Alessandra. Qué gusto saludarlos a usted, a todos los televidentes. Rodrigo, ¿qué momento para más inolvidable e importante para Cienciano del Cusco? Hoy, con aquellos 17 años inolvidables para todos los peruanos. Sí, la verdad que es algo que año tras año se repite y yo creo que no se cansa uno de recordar esas bonitas anécdotas, esos momentos tan inolvidables y tan bonitos que pudimos haber pasado todos en grupo, porque la verdad se formó una excelente familia. Entonces, de pronto la gente se preguntará, pero todos los años lo mismo, pero lo más bonito para uno en lo personal, y más ahora, y más aún que los hijos de uno que cada vez están más grandes y se dan cuenta de todo lo que representó esos títulos para todo un país. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cuál fue el camino para que Cienciano finalmente lograse ser campeón de la Copa Sudamericana y luego de la Recopa, ¿no? Porque no arranca bien Cienciano esta Copa Sudamericana. Cuéntanos un poco los partidos que se fueron jugando. Pues Alexandra, si mal no recuerdo, pues los inicios fueron, digamos, contra Cristal. Fue un partido que de local empatamos y de visita, o de local ganamos y de visita empatamos. Después nos tocó Alianza, que fue otro partido durísimo, que de local igualmente también, por ahí de pronto creo que fue que empatamos y de visita ganamos con gol de Holsen. Ya después los siguientes partidos fueron contra la Universidad Católica, Nacional. Fueron contra Santos, fueron contra Atlético Nacional, River. Entonces yo creo que fueron cada uno de los partidos paso a paso, o sea, cada que se iba pasando de ronda se volvían más difíciles. De pronto nosotros por ahí nos íbamos dando cuenta en los inicios. En los primeros partidos, por ahí no, para serle sincero, por ahí de pronto no creíamos mucho en que íbamos a llegar tan lejos. No creíamos. Porque nosotros, es más, nosotros por ahí cuando jugamos contra Católica, por ahí decíamos, bueno, ya hemos llegado lejos. La verdad que es difícil que un equipo peruano, un equipo de una provincia, por ahí que llegue tan lejos. Y ya después cuando enfrentamos a Santos y nos damos cuenta del potencial que teníamos y nos la creímos porque la verdad eliminar a un equipo de esos que con esa jerarquía que tenían, ya por ahí dijimos, pues madre, podemos llegar a algo mucho más importante. Claro. Entonces fuimos creyendo etapa tras etapa, fuimos creyendo en cada uno de nosotros y en el compañero que teníamos. Así es, pero qué importante eso que tú dices en este momento, ¿no? Que se la fueron creyendo, porque también hubo un trabajo del técnico Freddy Ternero en cuanto a todo ese tema de la credibilidad de ustedes, de la parte emocional, y que realmente se la crean y piensen que podían llegar hasta el final, ¿no? A ser campeones. Yo creo que eso es lo más importante. Yo remarco mucho eso. Yo creo que de mis años como futbolista, donde pude ganar cosas importantes, yo creo que todos coincidíamos con lo mismo, creer en uno mismo. Obviamente también dependía de la cabeza de grupo, que en ese entonces, como usted bien lo remarca, Freddy Ternero nos ayudó mucho en eso, nos ayudó a convencernos del potencial que teníamos cada uno y lo que podíamos llegar a dar al equipo, a la institución. Entonces, a medida de que íbamos creyendo en cada uno, yo creo que con mayor razón creíamos en el compañero y podíamos hacer eso cada vez más fuerte. Así que lo pudimos lograr y lo pudimos demostrar, que es lo más importante. Claro, Rodrigo, porque superaron todas las adversidades que se le presentaron en el camino, incluso el partido
perdón, que estamos viendo en imágenes donde arrancan perdiendo con Boca Juniors, un Boca Juniors que era dirigido por Calito Bianchi, que tenía buen Danciere en portería, a Schiavi en defensa, lo de Caña, lo de Barros Schelotto, lo de Palermo, tenía un cuadrazo, y a pesar de todo eso, ustedes lograron el título. Sí, sí, claro, o sea, se podría decir que ese título contra Boca fue poner el sello a algo importante que se había hecho el año anterior, porque si bien mucha gente por ahí no creía y decía, no, eso fue suerte, entonces llegar y primero el 2003 ganarle a River, a ese tremendo River, y el 2004 venir contra ese tremendo Boca y coger y ganarle la final. Entonces yo creo fue que como que ponerle el sello y decirle a la gente, no fue casualidad lo del año anterior, fue una realidad de un grupo de guerreros, una familia que unió Frei Ternero, Alfredo Bernal, el profe Memo. Entonces ellos fueron la cabeza de este grupo y nosotros pudimos captar lo que ellos querían. Entonces pudimos desenvolvernos de la mejor manera y pudimos salir a jugarle de igual a igual a cualquier equipo donde nos tocaba jugar. Rodrigo, ¿hasta el día de hoy tienes algún contacto con los jugadores que integraron el equipo de Cienciano? ¿Lo recuerdan en esta fecha especial? ¿Se escriben, se llaman, en fin? Sí, claro, claro. Nosotros tenemos un grupo y, bueno, si bien de pronto a veces no es frecuentarnos mucho y más ahora con esta pandemia de pronto de vernos, pero sí, nos escribimos, nos molestamos, estamos pendientes del uno, del otro. Entonces yo creo que eso es lo bonito que quedó de estas épocas. De todas maneras, quedó un grupo de amigos que por lo menos en estas fechas podemos recordarnos, podemos un saludo. El profe Bernal siempre está muy atento a todo esto, nos manda mensaje, felicitándonos, campeones, o sea, eso es algo muy bonito y hasta ahora lo seguimos recordando. Rodrigo, permíteme hacerte la última consulta. ¿Cómo vivieron ustedes el tema de esos minutos infartantes de los penales, donde Óscar Ibáñez fue la gran figura de su equipo? Pues así como usted mismo lo dice, infartante, porque uno, la verdad, yo siempre seguiré diciendo, y cada que se toque el tema de los penaltis, siempre lo diré, el que se para a patear un penalti es porque tiene muchas agallas. No cualquiera se para a patear un penal. Claro. Por eso es que critico mucho la gente que, valga la redundancia, critica a los que votan penaltis. Porque una cosa es decir de afuera, este por qué no le pegó así, este por qué vota, a este le pagan por patear penaltis o porque lo... No es así. Entonces, el momento que vivimos nosotros es bastante tensionante. Obviamente, a ver, a mí y más en lo personal, porque a mí me tocaba el quinto penalti. Y gracias a Oscar, que tapó dos penaltis, no me tocó patear ese quinto penalti, aunque tenía confianza, pero no me tocó patearlo. Así que bueno, gracias a Oscar no me tocó y pudimos celebrar antes de... Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poco de ti, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Sigues ligado al fútbol? Sí, Alessandro, claro, yo estoy ahí, estaba en divisiones menores de la San Martín y a raíz de lo del profe Vidoglio que se fue a principio de año, por ahí yo estaba de asistente técnico de Pepe en la reserva y don Álvaro pues nos dijo a nosotros para conformar el equipo, para agarrar esos dos primeros partidos y después quedar ahí en el cuerpo técnico del primer equipo. La verdad que es una experiencia hermosa que estoy viviendo porque después de tiempo yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista es terminar su carrera y seguir encaminado en la otra parte, porque uno como futbolista ve una realidad y ya digamos ya uno como director técnico es otra. Ahí es donde uno recuerda a los técnicos que uno tuvo cuando le decían, cuando estén de este lado se van a dar cuenta qué es lo difícil de escoger un 11 jugadores. Entonces, esta experiencia que estoy viviendo ahora con la San Martín, que hasta por cierto, muy agradecido, una gran institución que en estos tiempos tan difíciles de pandemia nunca nos dejó de lado, siempre nos estuvo apoyando. Entonces, gracias a Dios, estoy en una institución grande donde nos ha acogido y nos tiene bien, nos deja trabajar. Entonces, ahí estoy con el primer equipo apoyando a la cabeza pues del profesor Payovic,
que la verdad viene realizando un gran trabajo, y ahí estamos con Sebastián y con Pepe tratando de luchar y sacar adelante el equipo. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros y hacernos recordar estos lindos momentos, ¿no? En los que primero Cienciano se consagra campeón de la Copa Sudamericana y luego de la Recopa. Gracias.